Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta noche, Diseño Geométrico de Carreteras de Ashto a Sieca con Autodesk Civil 3D 2021, con nuestro panelista, el ingeniero Norman Aguilar Mora. Antes de presentar al panelista, recordarles que las consultas se estarán contestando al finalizar la conferencia. Ustedes pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de esta aplicación. Además, la grabación de esta conferencia y de todas las charlas que hemos estado realizando durante estos últimos meses, las podrá encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual les invito a suscribirse. Presento a nuestro panelista del día de hoy, el ingeniero Norman Aguilar Mora, es ingeniero civil e ingeniero topógrafo. Es experto en modelación con EPA SWIM y EPA NET en la Universidad Politécnica de Valencia. Estudiante avanzado de la Maestría de Gestión Eficiente del Agua Urbana en la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es consultor ambiental y es profesional certificado de Autodesk en el programa Civil 3D. Cuenta con 37 años de experiencia profesional, así como 10 años en manejo del programa Civil 3D, y es profesor del SIC desde el año 2013. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Norman Aguilar. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación y bienvenidos todos los participantes que están en esta noche con nosotros. Vamos a tener hoy la tercera actividad, el tercer webinar con respecto a la herramienta del Civil 3D. Siempre sucede con todos los programas que a veces nos quedamos con los temas más simples o no explotamos las herramientas en todo su potencial, ¿verdad? Como en todo hay un Excel avanzado, hay uno básico, habrá un Word también y todos los programas tienen siempre su grado más elemental o más cotidiano, pero también tienen otras posibilidades, ¿verdad? El Civil no es una excepción, ¿verdad? Y entonces por eso es que nosotros hemos tratado de ir abarcando temas que de alguna manera nos van a permitir hacer tener un mayor aprovechamiento de esta herramienta que es muy poderosa, ¿verdad? Es una injusticia tener esta herramienta solo para dibujar, ¿verdad? Realmente estamos perdiendo todo el potencial, ¿verdad? En la sesión primera, pues hablamos de las generalidades del programa, qué cosas son las que él abarca. Y en la segunda, detallamos el tema de la georreferenciación de los archivos, ¿verdad? Yo creo que eso, como lo vimos la otra vez, y poco a poco ustedes lo van a ir enfrentando en el día a día, en los proyectos, pues hay que estar posicionado, ¿verdad? Ya no es como antes que trabajamos en cualquier lugar del espacio, ¿verdad? Ahora no, ya hay que estar todo posicionado. Incluso lo van a ver para los colegas de la parte de topografía, pues que ahora todo hay que ser referenciado. Ya los planos catastrados no es que agarramos el norte para cualquier lado y ahí hacemos un dibujo parecido, ¿verdad? No, ahora hay que referenciarlos y la figura debe coincidir con lo que hay en el sitio, en el campo, ¿verdad? Entonces, para eso, pues hay que usar equipo un poquito más sofisticado para referenciarnos. Y para eso, como lo vimos anteriormente, pues el Civil tiene todas las capacidades para trabajar georreferenciado, ¿verdad? Y hablamos, pues, que eso nos va a ayudar de mucho y nos puede salvar también de un montón de problemas, ¿verdad? Pero sobre todo es muy eficiente. Bueno, entonces, en ese orden, pues, queremos tocar un tema que está relacionado con normativas de diseño, ¿verdad? Y ya no solo, como hablamos, no solo vamos a hacer calles y vamos a dibujarlas, sino que también, aparte de referenciarlas, vamos a modelarlo a partir de normas y estándares, ¿verdad? Para que lo que nosotros estemos haciendo, pues también esté dentro de un marco de legalidad. Llamamos este webinar de Ashto a Sieca, ¿verdad? Porque tal vez incluso por ahí un webinar se comentó un poco el tema de los ejercicios o de los diseños geométricos, que si con Sieca o con Ashto y los problemas que podría haber y qué difícil, ¿verdad? Bueno, esta herramienta precisamente en eso es muy fuerte, ¿verdad? Es una de las fortalezas que tiene y es precisamente el poder utilizar catálogos de normas, como lo vamos a ver más adelante, para que nuestro diseño realmente tenga una mejor calidad, que se pueda dar seguimiento, incluso para que a futuro las auditorías sean más precisas y más seguras para todos. Quiero nada más aclarar que por temas ahí, dale, que yo arranqué con la palabra y puse Ashto con una sola A, ¿verdad? Entonces con dos A,
y por ahí ya hay unos documentos que vamos a ver, pues lleva solo una, para que ese rol ya lo explicamos. No, ya no se puede salvar porque había que cambiar todo el archivo, ¿verdad? Pero sí, es con 2A, ¿verdad? Entonces eso ya lo dejamos salvado. Y luego en la presentación vamos a resolver dos ejercicios, uno con Ashton, el primero es con Ashton y el segundo es con Sieca. En algún momento de la presentación, a mí se me confunde, entonces digo que estamos resolviendo con Sieca cuando en realidad es con Ashton. Entonces para que ya estemos claros, ¿verdad? Que ese primer ejercicio que hacemos, lo hacemos con Ashton y después el segundo es con Sieca, ¿verdad? Con doña Carol acabamos de conversar para, y quería decirlo de una vez porque puede ser que al final alguna gente ya no se quede al cierre de la presentación y tal vez no toma este comercial. Vamos a, probablemente en el mes de mayo, vamos a hacer otro webinar que es de introducción a los sistemas de tuberías. Es un campo enorme, ¿verdad?, dentro de la herramienta, pero entonces vamos a hacer por lo menos una introducción, que conozcan cuáles son los catálogos y las posibilidades que tenemos para hacer diseño. Y en otras entregas, pues vamos a hacer de diseño hidráulico y también vamos a hacer diseño hidrológico, ¿no? Tal vez en este webinar que viene, que sería el cuarto, pues vamos a ver los sistemas y cómo colocarlos dentro del civil. Después los vamos a exportar a otras herramientas para cálculo hidráulico y meter el componente hidrológico, ¿verdad? Y cómo podemos utilizar el EPASWING y podemos utilizar el método de conservación de suelos y un montón de métodos más, todos dentro del civil, ¿verdad? Eso es una de las maravillas del programa. Que nos ayuda, como hemos dicho alguna vez, sin cambiarnos de caballo, ¿no? o tal vez bajarnos un trito, luego no para, a veces sí hay que bajarse para hacer algún arreglo, pero por lo general nos mantenemos en la misma herramienta, ¿verdad? Entonces eso nos quita a todos un montón de problemas, es estar pasando de un lado para allá y para acá, ¿verdad? Y ahí se pierde mucha información, ¿verdad? Vamos a la presentación, todo cabe en una hora, ¿verdad? Y vamos a dar tiempo al final para las consultas, que esperaremos poderlas atender, y las que no tengamos la respuesta a mano, pues se las hacemos llegar, ¿verdad? Como lo hemos hecho anteriormente. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de un rato. Muy amable. A continuar las presentaciones que tenemos en el webinar con respecto a la herramienta del AutoDesk Civil 3D, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante como es la aplicación de los criterios de diseño a partir de manuales o normas establecidas. Por ejemplo, hay diseños que vienen o se hacen a partir de normativas de ASHTO, ¿verdad? Pero también podemos hacer en otras normas, normas mexicanas, chilenas, podemos utilizar las europeas y también nuestro manual de SIECA. El tema, incluso en algunos momentos, pues se ha comentado que es un poquito difícil o que las normas de SIECA son más exigentes, ¿verdad? En fin, esa conversación a pesar de que puede ser una realidad, también es una realidad de que tenemos que aplicarla, ¿verdad? Y a veces pasar de un diseño que está en una norma y acondicionarlo a este caso a SIECA puede ser un proceso bastante, bastante complicado. Entonces vamos a ver en esta oportunidad cómo nosotros podemos, a partir de las herramientas del civil, transportar o trasladar un diseño que esté en otra norma y climatizarlo a nuestros parámetros de diseño, ¿verdad? Realmente es relativamente sencillo, ¿verdad? Sí es importante, pues, conocer toda la mecánica de diseño, ¿verdad? Que eso sí es parte de lo que el profesional debe tener claro para que a la hora de que esté asignando los valores, pues tenga plena conciencia de lo que eso significa ya en el diseño geométrico de vialidad, ¿verdad? Digamos, carreteras también puede ser para otro tipo de elemento. Esta teoría, aunque la vamos a aplicar para carreteras, pero el manejo de los elementos del civil también sirven para canales y para otros elementos. No necesariamente va a transportar vehículos y personas, sino que puede ser para fluidos de agua, ¿verdad? No vamos a aplicar SIECA, pero por lo menos lo que sí la herramienta del civil, cómo nosotros utilizamos elementos de criterio, pues eso sí es general para otras materias. Bien, bueno, entonces vamos en este caso a partir del manual de ASHTO, en este caso la edición sexta para el 2011, y vamos a hacer una serie de diseños a partir de estos parámetros. Y luego vamos a replicar el mismo ejercicio, pero acondicionado a nuestros requerimientos de SIECA, y vamos a poder comparar, tal vez no todos los elementos que vamos a diseñar, pero por lo menos vamos a comparar algunos para que veamos la, la,
las diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Ya ustedes pues analizarán si son muchas o son pocas, ¿verdad? Las que varían de un elemento a otro. Esto es importante sobre todo cuando hay que nacionalizar planos, ¿verdad? Esta metodología nos puede servir de mucho. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro programa del Civil 3D, que en la versión estándar pues viene preparado para utilizar los paquetes de normativas de Ashton, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Bueno, hay una aplicación. Esa la pueden en Google, la buscan y ponen Country Kids, ¿verdad? En este caso hay que buscar los paquetes del país, que para nuestro caso sería el de México, que incluye no solo los estándares para México, sino también para otras localidades en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, una vez que ya ustedes entraron a esa página, vamos a ir a seleccionar la versión. En este caso, vamos. Ya estando en México, vamos a utilizar, si tienen la versión 2021, pues descargan el Country Kit del 2021. Si tienen el 2020, pues aplican 2020. O si tienen una versión anterior, también el 2019. Aquí también les van a explicar cómo se hace la instalación para versiones anteriores al 2020, que el procedimiento un poquitito más incómodo ahora es directo, nada más descargamos y prácticamente que ya el programa queda habilitado para hacer nuestros diseños con la nueva, mecánica. Bueno, ¿qué es lo que sucede ya una vez que nosotros cargamos nuestro paquete en nuestra computadora? Entonces, lo que sucede, si ustedes entran a su archivo y verifican en el prospector, en el Master View, ustedes van a irse hasta el final y van a encontrar acá una pestaña que dice los Drawing Templates. Si abren acá donde dice Autodesk, van a encontrar ya no solo la plantilla imperial y la métrica, que es lo que trae el programa por default, sino que le van a aparecer una serie de plantillas para el diseño, ¿verdad? Que son para diferentes países: Argentina, Colombia, Paraguay, tenemos para Centroamérica, tenemos para México. Y aquí no solo se incluyen las normas de diseño, sino que también vienen unos formatos muy interesantes para la generación de las mismas láminas. Por ejemplo, para México hay unos estándares de las láminas con sus cajetines y ya todos ellos vienen acá, ¿verdad? Entonces, si en algún momento les tocara trabajar en esta zona, pues pueden encontrar en estos paquetes ya no solo las normas, sino también todo un set de elementos que están referenciados a alguna normativa que incluso regula hasta los tamaños de páginas y otros elementos que nosotros aquí en SIECA no los tenemos, ¿verdad? Pues entonces esta es la primera transformación que van a encontrar en su programa, ¿verdad? Que ya se instalaron estas nuevas versiones. Si van al settings, en el settings van a encontrar en Surface, que ya vienen otros estilos de superficies para análisis en elevaciones, para análisis de pendientes. Tenemos también otros tipos de estilos para curvas de nivel. Con eso, como hablamos, no afecta al resultado más que todo en la presentación, la visualización de las superficies. También van a encontrar en los alineamientos, vamos a encontrar unos tipos muy bonitos, muy interesantes, que incluso lo vamos a aplicar acá, ¿verdad? Para generar nuestros diseños, nuestros alineamientos, que incluso ya traen asociadas unas etiquetas muy, muy, muy bonitas, que son sobre todo para el uso carretero, con indicación de los entrenamientos por kilómetro y algunos detalles bonitos que vale la pena que a futuro ustedes también revisen. Bueno, entonces, en el programa, luego vamos a ver dónde se encuentran esta información, quedaron cargadas las diferentes plantillas. Vean que, por ejemplo, en estas dos que tenemos acá, son las normas de Ashto para 2011 y la 2018. Por acá está la 2004. Hay una serie de normativa para lo que son las rotondas también, ¿verdad? Eso es lo que trae el programa inicialmente. Al cargar nosotros el paquete de México, entonces ya viene aquí un catálogo con todas las normas de carreteras de México. Por acá vienen también las normas de Chile, que es un manual bastante complicado, muy, muy, tiene muchas variantes. Y en algún momento pues es importante que lo abran y lo travesen y vean a ver qué resultado les da, ¿verdad? Y por acá ya tenemos las normas de SIECA. Como les comenté en la primera versión, esto es un trabajo en el cual me tocó participar con el ingeniero Simón Noyola, que es
un experto para la región de Autodesk, ¿verdad? Entonces, junto con él hicimos toda la transformación de las normas de Ashto que habían, y hubo que acondicionarlas para poder correr las normas de SIECA, ¿verdad? Entonces ya ese manual está disponible desde hace aproximadamente unas 3 años, 3 versiones, ya se incorpora, pero a través del paquete de México, ¿verdad? Entonces hay que cargar México para que ya aparezcan estas normas, y esas son las que vamos a utilizar en la segunda parte del ejercicio que tenemos programado. Entonces vean acá, por ejemplo, si abrimos, damos clic en cualquiera de estas normas, damos clic derecho y podemos ir a abrir con algún editor de texto, y esto es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el catálogo de la Ashto de 2011. Entonces aquí van a ver todas las variantes, ¿verdad? Estos son solo 3 líneas, esto es extenso. Si ven aquí el cursor, ¿verdad? Está apenas al inicio, y si se van hasta el final tiene una enorme cantidad de parámetros. Ahí está toda la normativa, ¿verdad? Línea por línea, ¿verdad? Hay cosas que se calculan y otras que ya están en tablas, y lo que hace el programa es jalarlas de ahí, ¿verdad? Para hacer los resultados. Por ejemplo, en este caso tenemos para la Ashto 2011. Por ejemplo, para una superelevación de un 4%, si tenemos un radio mínimo, en este caso dice de una velocidad de 100, vamos a tener un radio de 492 metros, ¿verdad? Entonces así está para todos los diferentes valores de peralte y las diferentes velocidades. Ahí va, nos va dando el radio mínimo de las curvas, ¿verdad? Este es el caso de México. Aquí estamos con el de nosotros, el de SIECA, ¿verdad? Entonces está la transformación que se hizo, ¿verdad? Es muy parecida, ¿verdad? Hay algunos datos que sí, cuando hicimos nos tocó digitarla manualmente, sí se determinaron que habían sobre todo modificaciones en las longitudes de transición. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver ahora que hagamos los ejercicios, a ver si esas variantes están por ahí. Incluso en las velocidades, en las distancias de visibilidad de parada también hay algunas variaciones. Entonces prácticamente no es mucho, pero sí son algunas cosas que es importante estar atento, porque ahí es donde pueden haber variaciones entre un catálogo, perdón, entre una norma y otra, ¿verdad? Y ya después ustedes tomarán su criterio para ver cuál es más rígida que otra, o cuál tiene problemas de aplicabilidad, o cuál puede ser más costosa en función de estos lineamientos. Acá tenemos la norma de México, ¿verdad? También él tiene diferentes tablas para peraltes, ¿verdad? Es un poquito más complicada que la de Ashto, ¿verdad? Y como les digo, esto es solo el inicio de la norma. Realmente son catálogos muy grandes, ¿verdad? Y aquí tenemos la norma chilena también, ¿verdad? Lo ven ahí, más complicadita todavía, ¿verdad? Incluso tiene para calles locales, vías en desarrollo, primarias, autorrutas, ¿verdad? E igual es enorme, ¿verdad? Esta sí no, esta no, no trabajé yo, esta la hizo directamente Simón. Pero ahí está cuando abran el archivo pueden explorarlo y darse cuenta de todos los elementos que contiene esa norma. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en este ejercicio? Bueno, vamos a diseñar los elementos con Ashto. Vamos a poner un alineamiento, vamos a colocarle curvas y espirales para una velocidad de 100 kilómetros por hora con un peralte máximo de 8%. Luego le vamos a calcular las superelevaciones con los parámetros anteriormente dichos, ¿verdad? Y posteriormente vamos a calcular el sobreancho para un vehículo WB19 con una tabla para 2 carriles por sentido, ¿verdad? Y solo se diseñará el sobreancho para curvas internas. Luego vamos a elaborar el perfil y la rasante para el alineamiento del ejercicio, ¿verdad? Con esa rasante, entonces nosotros vamos a poder visualizar cuáles son los valores de K, ¿verdad? Para los parámetros de diseño, la distancia de visibilidad, incluso la distancia para parada, ¿verdad? Luego vamos a hacer un diagrama el diagrama de superelevación que corresponde a todos estos datos que aquí se plantearon, ¿verdad? Una vez que tengamos eso realizado con Ashto, vamos a rediseñar los elementos con SIECA, ¿verdad? Con la versión número 3, ¿verdad? Entonces prácticamente lo mismo, pero lo vamos a hacer con SIECA. En este caso no vamos a hacer un nuevo ejercicio, sino lo que la metodología es con los elementos en Ashto. Lo que hacemos es volverlos a correr con SIECA, y ahí vamos a encontrar las diferencias, ¿verdad? En algunos casos tal vez no lo vamos a corregir, pero por lo menos van a quedar las indicaciones en qué no se está cumpliendo para que uno tome la determinación de hacer el ajuste correspondiente.
Bien, entonces vamos a abrir el programa. Entonces vamos a dar clic aquí en Civil 3D 2021. Ya esto lo explicamos anteriormente, por qué es aquí y no aquí, ¿verdad? Para que no vayan a cambiarse de sistema del métrico al sistema imperial. Entonces vamos a. Ya ahorita me voy a cambiar ya la interfaz. Aquí todavía estamos en la presentación de PowerPoint. Entonces lo que vamos a encontrar en el ejercicio es una serie de puntitos. Son puntos en los que me voy a apoyar para hacer los alineamientos, nada más, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarnos, vamos a pasarnos ahora sí al civil. Aquí estamos, ¿verdad? Y estos son puntos de inicio, estos son PI, con el cual vamos a trazar nosotros un alineamiento. Y después aquí es donde vamos a montar el perfil y vamos a hacer un montón de cosas más, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a generar un alineamiento a partir de la herramienta vamos a Alignment Creation Tools. Y aquí nosotros vamos a generar toda nuestra temática, ¿verdad? Entonces vamos a, aquí pueden darle, en este caso él va a poner el nombre que es eje y que es el que tiene por default. Si quieren cambiarlo, ¿verdad? Ustedes le ponen el nombre que quieran. En este caso vamos a decirle que utilice la plantilla, ¿verdad? Entonces vamos a elevar el nombre de eje 1. Vamos a utilizar en este caso es una línea centro, la que vamos a construir. Vamos a cargar, como estamos en la plantilla mexicana, él va a cargar directamente este estilo para el alineamiento, ¿verdad? Y va a cargarse en un layer que se llama CRO CL y tiene un asterisco. Este asterisco tiene una función de que cada vez que crea un alineamiento, él va a crear una capa para ese alineamiento, ¿verdad? Entonces, en proyectos muy grandes con mucho alineamiento, lo que se nos van a cargar es donde tenemos los layers, vamos a tener una cantidad enorme de layers, ¿verdad? Cada una por cada alineamiento. Ventajas que tiene, bueno, que podemos apagar una y dejar encendida otra, pero sí es tenerlo claro para que no se nos cargue mucho el ejercicio o el diseño con capas que tal vez no queríamos o no estaba más claro de que eso podía suceder. Vamos a colocarle estas etiquetas que habíamos visto también que habían etiquetas, ¿verdad? Entonces en este caso viene por default esta que dice que Zero Center Line etiquetas de diseño, ¿verdad? Vamos a dejarla ahí, ¿verdad? Y luego vamos a meternos ahora sí, a la pestaña de los criterios de diseño, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a aplicar toda la normativa y lo que hemos venido conversando. Vamos a utilizar nuestra velocidad de diseño en 100, ¿verdad? Si ustedes quieren utilizar otra, pueden utilizar otras. Incluso si utilizan velocidades por encima de lo que el catálogo tiene, les va a decir de que no, que tienen que ajustarse a los parámetros que están en las normas. Aquí activamos este check, que es para que nos permita utilizar los parámetros de diseño, ¿verdad? Vamos, check, y ahí se activa. Ok, entonces vamos a darle clic acá. Y aquí es donde aparece aquel cuadrito que vimos anteriormente en la presentación. Aquí están todas las normas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar primero esta, la de Ashton, la de 2011. Ahí la dejamos anclada. Y luego vamos a utilizar para los peraltes, vamos a utilizar una super elevación máxima del 8%, ¿verdad? Eso es lo que dijimos como datos de arranque. La tabla de transición es para dos carriles. Y en este caso, pues va a utilizar una vía que tiene bombeo, o sea que ahí tiene un bombeo en el centro. Puede utilizarse también una vía planar, o sea que no hay diferencia, o sea que es prácticamente plana independientemente de los carriles que tenga. En este caso solo la vamos a dejar así con una carretera con bombeo. Esto al final pues tiene que ver, no lo vamos a hacer acá en este ejercicio, pero cuando colocamos las secciones transversales, son unas autopistas, entonces hay que tener cuidado a la hora de que se establece la forma en que las vías van a ir variando en la superelevación, ¿verdad? Si es planar, pues ella se mueve toda completa en un sentido, ¿verdad? Si no es planar, se va a ir moviendo en el peralte, dependiendo de los carriles, ¿verdad? Cada uno de ellos va a ser independiente. Ok, bueno, entonces esto es lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Ya nos devolvemos aquí para general. Estamos listos, vamos a dar clic aquí en OK. Y ahora sí, vamos a tener cuidado acá porque vamos a activar las espirales y las curvas también, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ponemos tangente y tangente, no curva, solo vamos a tener los tramos rectos. En este caso, vamos a utilizar tangentes con curvas. Entonces, es importante revisar acá porque si no están activas las espirales, va a poner solo curvas, ¿verdad? Entonces, revisemos a ver si están preparadas, ¿verdad? Okay, en este caso ya están preparadas las espirales, ¿verdad?
Aquí si no las quieren, aquí las quitan. Ahí están encendidas. En este caso, como nosotros estamos utilizando criterios de diseño, esta longitud que está por acá no la va a utilizar, ¿verdad? Esto es en el caso que no estemos trabajando con normas, entonces nosotros vamos a fijar valores. Bueno, yo quiero, bueno, aquí que sean 56 metros. Bueno, dejo 56 y eso es lo que va a utilizar, ¿verdad? Tanto la entrada y puedo variar la salida también. Aquí está el valor de A que va a calcular el programa en función de esta longitud, ¿verdad? Y del radio. Ok, entonces estamos listos. Damos clic aquí en OK. Nada más, bueno, sí verificar, ¿verdad? Que hay todos esos tipos de curvas, ¿verdad? Vamos a utilizar la clotoide, ¿verdad? Que es la más utilizada acá en nuestra latitud. Vamos a dar clic aquí en OK. Y ahora activamos tangente y tangente con curvas. Bueno, todos estos puntitos amarillos que tengo por acá son, este es el inicio, esto es un PI, otro PI y otro ahí, ¿verdad? Entonces voy a anclar acá nada más para tener el inicio ya conocido y vean que ya quedó, ya está el alineamiento en construcción. Voy a irme acá a este PI. Me voy para el otro lado y vea dónde ya empezaron a generarse las curvas y las espirales. Para efectos de este ejercicio le dimos un color diferente a cada elemento, ¿eh? Las líneas rectas, las tangentes tienen color rojo, las espirales en amarillo y las curvas en verde. Entonces vamos a terminar por acá. Ahí está. Entonces, este tiene 7 kilómetros, 29 metros. Entonces vean esta etiqueta que son muy bonitas, ¿verdad? Donde va poniendo el inicio de cada kilómetro, ¿no? Entonces eso es un estilo de etiquetas que, como comentamos, pues ya vienen preparadas en el paquete de México y además le coloca a cada eje, le va colocando cada cierta distancia, le va poniendo su nombre, así que ya no tenemos nosotros que preocuparnos por ponerle nombre a los elementos, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que tenemos acá, ¿verdad? Aquí están ya las curvas, las espirales. Si ustedes gustan, pueden colocar, quieren ver los valores, podemos colocarle acá las etiquetas, ¿verdad? Entonces vamos a tocar aquí el alineamiento y vamos a ir acá donde dice Add Labels y vamos a colocarle esta opción que dice múltiples segmentos. Entonces vamos a poner la etiqueta. Entonces vean qué interesante, ya aquí están todos los valores del elemento. Entonces, en este caso una curva, está la deflexión, el grado de curvatura, la longitud y está el radio 394, ¿no? ¿De dónde calculó él ese radio? Bueno, él se fue a la norma, ¿verdad? Él se fue a esto para la velocidad que le dimos y los otros elementos él calculó, ¿verdad? O él tomó el valor del radio de 394. Y para la espiral, ¿verdad? Entonces, en este caso es una espiral de 65 metros y con un valor de A de 160. Entonces, esto es lo que la norma ya aquí nos calculó, ¿verdad? Con los parámetros que se le asignaron para esta curva y para esta otra también, ¿verdad? Radio 394. Y aquí está la espiral de 65. Entonces, bueno, todo eso es lo que sacamos de la norma. Vamos a revisar acá en donde está la geometría. Y vamos a ir a la tabla de panorama, ¿cómo se llama, verdad? Y aquí tenemos todos los elementos que se diseñaron. Entonces vean, por ejemplo, dice acá que la longitud mínima de la espiral para esa velocidad es de 65, ¿verdad? Y esta es la que el programa colocó automáticamente. Aquí está la longitud de la curva, son 65, 65, ahí cumplió, ¿verdad? Si este valor, este fuera más pequeño que este, nos va a aparecer acá un signo de admiración, uno por acá y otro a la par del dato para advertirnos de que tenemos problema. El radio mínimo 394, colocó 394, está cumpliendo. Aquí está el valor de A calculado, ¿verdad? Aquí están las direcciones y aquí está el grado de curvatura por arco, ¿verdad? Pueden hacerlo también por otro método, no por arco, sino por el segmento, ¿verdad? Por tangente. Ahí está. Entonces, eso es la construcción de este elemento. Estos son los datos que tenemos. Y vamos a seguir con las otras partes del ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar esta ventana por acá. Vamos a cerrar. Y ya tenemos el alineamiento con las curvas y las espirales, ¿verdad? Para la velocidad de 100. Y como habíamos calculado, un peralte máximo del 8%. Bueno, vamos a voy a apagar aquí la doble línea. Transparencia. Que no se vea tan chillón el dibujo. Vamos a calcular ahora sí la superelevación
para que veamos cómo él va a ir cambiando. Entonces tocamos el alineamiento, damos clic aquí donde dice superelevación y vamos a calcular de una vez, ¿verdad? Vamos a calcular directamente. En este caso nosotros estamos utilizando una carretera dividida, ¿verdad? Esta es nuestra configuración. Esto les decía en el caso de que si tiene una isla en el centro o si es planar, pues aquí nosotros tendríamos que hacer la consideración para luego cuando se hace el diseño del pavimento, pues él pueda acomodarse a los diferentes grados de peralte, ¿verdad? Y por cada uno de los carriles. Bueno, vamos a decirle que en este caso vamos a utilizar dos carriles, aunque vamos a poner tres, pongamos 3 metros de longitud. Vamos a decirle que el calculo esto no lo vamos a cambiar. Vamos a decirle que suavice las curvas y que resuelva automáticamente los traslapes, ¿verdad? Cuando vamos haciendo un cambio en la dirección, en el desarrollo de las transiciones y las curvas, si la distancia es muy corta, podríamos eventualmente tener problemas en el desarrollo del peraltado, ¿verdad? En este caso, ahí lo va a resolver, ¿verdad? Acá, como hablamos, tenemos, bueno, para 4 líneas y 2 líneas, déjenlo aquí como están 2 líneas. Él va a resolver nosotros vamos a hacer para tres, para tres, incluso él utiliza la tabla de 2 y ya para 4 o más utiliza esa otra configuración, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro manual Velasco del 2011, ¿verdad? Y utilizamos la función con bombeo. Vamos a dar clic aquí en finalizar. Y aquí se calcularon ya en esta tabla, podemos ver todos los valores que fueron calculados para este diseño. Aquí tenemos las diferentes curvas, los diferentes elementos, cómo va variando la pendiente y todos los parámetros que corresponden a esta configuración. Vamos a mostrar las etiquetas que no están saliendo ahí, ¿verdad? Vamos a cargarlas. En este caso, este es el set de etiquetas. No tiene aquí visible lo que son las superelevaciones. Vamos a activarlo y vamos a poner que muestre los puntos críticos. Damos a agregar y aplicar. Entonces, vean acá ya aparecieron todas las etiquetas que tienen que ver con la superelevación. Vean por ejemplo, acá venimos con una línea recta con la pendiente del 2% para cada lado. Y aquí empieza a hacer el cambio, ¿verdad? Aquí empezó la transformación. Y aquí tenemos un sector con plano, ¿verdad? Aquí hizo ya la rotación. Y aquí empieza, a partir de este punto, empieza a hacer el peralte, ¿verdad? Ya aquí está todo el desarrollo del peralte al 8%. Y a partir de ahí, ya la curva mantiene su peralte hasta que llega al final. Y en la transición, él empieza a cambiar hasta que ya vuelve a tomar la configuración normal, ¿verdad? Y eso así está para las dos curvas que tenemos aquí en este ejercicio, ¿verdad? Bien, al final vamos a poner la tabla de los bombeos. Ahorita solo vamos a dejarlo por ahí, ¿verdad? Para continuar con la segunda, con el punto C, que dice calcular el sobreancho para vehículos WB19 con la tabla de 2 carriles por sentido, ¿verdad? Y solo vamos a diseñar el sobreancho para curvas internas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tocar el alineamiento y vean que acá se nos activó una opción que dice Offset Alignment. Entonces aquí vamos a construir carriles a cada lado y le vamos a dar el ancho y ahí el programa va a calcular automáticamente, en el caso de las curvas internas, cuál es el sobreancho para que el vehículo con el cual vamos a hacer el diseño pueda acomodarse correctamente. Damos clic aquí en Offset Alignment. Entonces vamos a decirle que vamos a colocar tres alineamientos, perdón, tres carriles de cada lado. Van a tener 3 metros de ancho. Él se va a colocar en una capa que se llama C-Rod CL Eje 1. Ya es la capa que creó anteriormente para el alineamiento principal, ¿verdad? Ya él creó esta capa y en esa misma capa van a colocarse también estos alineamientos desplazados. Vamos a decirle que no le ponga etiquetas para que no se cargue mucho el diseño, ¿verdad? El tipo de alineamiento, nada más para efecto de estilo, vamos a utilizar uno que se llama offset y que le hemos dado un color ahí diferente para que no se confunda con la línea centro, ¿verdad?
Bueno, ok, antes de darle, antes de continuar, ahora sí es importante ir aquí al tema de los criterios de diseño, ¿verdad? Como ven acá, bueno, ya aquí nosotros tenemos activo el manual, vamos por Ashton, ¿verdad? ¿Cuál es el método de ensanchamiento? Bueno, vamos a utilizar en este caso el Ashton, el Typical Design Vehicle, el WB19, como habíamos comentado, y que nos haga el cálculo solo en el carril, en las curvas internas, ¿verdad? Inside only, ¿verdad? No vamos a calcularlo para los dos lados. Y en este caso tenemos la super elevación, que es la que traíamos del 8%, y la tabla de transición es de 2. Si ustedes no quieren utilizar esto y lo que quieren hacer manual, el ensanchamiento, pues simplemente dan clic acá y ustedes asignan cuál es el ancho que le van a aplicar, ¿verdad? Cuál es el incremento al ancho y cuál es la longitud de la transición, y él se los va a calcular. Hay un set de chequeos que se le hacen al diseño. No las vamos a ver ahora. Lo que hace es, si no se cumple, pues nos pone unas advertencias de que tal vez sobre todo que la transición, si no está entre un valor y otro, ahí nos va a advertir que se quedó corto, ¿verdad? Pueden desactivarlo, en realidad en este momento no lo vamos a utilizar. Y hasta acá, solo para mencionarlo, cuando ya nosotros tenemos perfiles hechos y tenemos rasantes, nosotros podemos asignarle a estos alineamientos desplazados, también podemos asignarle unas rasantes, ¿verdad? En función de la distancia a la que se va separando y también de la pendiente en la cual nosotros vamos a asignarle, ¿verdad? Cuando hay peralte, pues él utilizará las pendientes de los peraltes. Entonces vamos a tener ahí creadas también rasantes para estos carriles desplazados. ¿Esto para qué sirve? Bueno, para cuando estemos haciendo rampas de entrada o salida, ya nosotros tenemos una rasante a la cual nosotros podemos luego conectar una rampa a la que estamos llegando o a la rampa que vamos a salir. Podemos tomar esa rasante, que no es la misma del centro, ¿verdad? Y a partir de nosotros generamos esta vía adicional, ¿verdad? Bien, entonces vamos a devolvernos aquí a general y vamos a dar clic aquí en OK y le vamos a dar unos minutitos para que él haga ya el cálculo y la creación de estos alineamientos desplazados. Ahí está haciendo el cálculo. Obviamente es un trabajito pesado porque él está calculando diferentes parámetros. Son tres líneas de cada lado, ¿verdad? Entonces sí se lleva su ratito, ¿verdad? OK. Bien, entonces vean acá, yo voy a llevarme esto porque esto es de dibujo. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a conectarlo ahí nada más. Era para ver las cuotas de cada una de estas líneas. Ahí las vamos a ajustar nada más, es puro dibujo. Ok, entonces vean acá donde cada carril de estos que diseñamos tiene los 3 metros que habíamos puesto en la consideración inicial. Y vean, este carril con el sobreancho ya tomó un valor de 6 metros 18, 6 metros 20 sería el valor ahí correcto. 6 metros 20. Bueno, ahí nada más problemas de colocar la flecha en el punto que es, ¿verdad? Pero son 6 metros 20 lo que tiene este carril, que es la curva interna, que como hemos dicho, solo se van a calcular los sobreanchos para la curva interna, y el sobreancho está asignado a la vía, el carril del más adentro, ¿verdad? Supone pues que ahí van a pasar los camiones, todos los vehículos pesados van a ir por esa zona, y ahí cabe completamente todo el vehículo, ¿verdad? Tanto en la entrada como en la salida. Mira acá donde también se genera una transición para ir llegando al ancho establecido de 3 metros. Lo mismo pues tendrá que observarse por acá, ¿verdad? Ahí está cómo se calculó, ¿verdad? Entonces todo este cálculo que se hizo ahí ya está pegado a los parámetros de diseño. Yo tenía estas flechitas que era un apoyo de dibujo y es que estaba más arriba. Es porque en el ejercicio que había hecho anteriormente de prueba tenía un peralte del 4% nada más, ¿verdad? Entonces al tener un peralte menor, la curva es más amplia,
¿verdad? Al ayudarle a usted con el peralte, el radio de la curva se modifica, ¿verdad? Es menor, porque ya estamos balanceando las fuerzas en ese punto a partir del peralte, ¿verdad? Pero vea acá como ya él ajustó, ¿verdad? También en el caso anterior, para 4%, el ancho de este carril era 5,80 y ahora es 6,20, ¿verdad? Porque así ya va a ser la curva más cerrada, eso sí, ¿verdad? Eso sí afecta, al ser la curva más cerrada, sí le va a afectar al camión, ¿verdad? Porque va a tener menos posibilidad de acomodarse, ¿verdad? Entonces hay que darle más campo para que él pueda hacer todo el viraje, ¿verdad? Bien, entonces esto vamos por ahí, ¿verdad? Ya tenemos nuestro sobreancho y vamos a generar ahora sí el perfil. Vamos a, para este alineamiento vamos a hacer un perfil que, como ustedes ven acá, no tenemos ninguna superficie, ¿verdad? Entonces vamos a enseñarles cómo se hace también un perfil donde no hay superficie y cómo ponemos la rasante, ¿verdad? Eso es porque hay veces que no tenemos todos los datos y podemos continuar sin ello. En este caso, pues para efectos didácticos, así lo vamos a generar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un perfil que se llama, ya no pues, Surface Profile, sino Profile View, porque no tenemos superficie, ¿verdad? Entonces vamos a generar la vista a partir de acá. Damos clic aquí en Profile View. Vamos a decirle que el alineamiento es el eje 1, el perfil ahí va a tener su número. Aquí no le vamos a cambiar nada, ¿verdad? Vamos a irnos. Vamos a ponerle en la altura que tenga 40 metros de altura para que abra la, por decir así, la plantilla con la que nosotros vamos a trabajar. Vamos a dar crear y nos vamos a posicionar aquí en este puntito. Ahí está la cuadrícula, ¿verdad? Pero no tiene nada, ¿verdad? Está vacía porque no le hemos puesto ninguna rasante, ¿verdad? Estos puntitos rojos que están ahí, bueno, esos círculos, los vamos a utilizar para nosotros colocar una rasante para el diseño de esta vialidad. Bien, entonces ahora sí, vamos a tocar aquí el perfil. Seleccionamos de nuevo donde dice Profile, perdón, Profile Creation Tools. Y ahora sí, vamos a colocarle, aquí viene de una vez el nombre de rasante. Esta es la plantilla que trae de México, ¿verdad? Va a tener un estilo. Y va a tener su paquete de etiquetas. Y como ya venimos diseñando con criterios, vamos a darle clic acá, ¿verdad? Y vamos a verificar nuestro diseño, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esté con ASHTO. Aquí está, 2011 ASHTO, ¿verdad? Que vamos a utilizar. ¿Verdad? Aquí tenemos todos los valores de K, la tabla de los mínimos de K va a corresponder a ASHTO 2011, ¿verdad? Vamos a desactivar esto por acá. Vamos a dar clic aquí en OK. Y en nuestro cuadro de diseño, bien, acá tenemos dibujar tangentes. Aquí vamos a dibujar tangentes con curvas. Si quieren ajustar las curvas, vamos a dar clic acá, ¿verdad? En este caso, vamos a definirle. Ya tenemos curvas parabólicas, circulares y asimétricas. Vamos a utilizar las parabólicas. Cuando quieran travesear un poquito, pueden hacer una curva parabólica y luego la convierten en asimétrica para que vean dónde es que ella se distancia, ¿verdad? Pero hay un área, hay una zona de estas curvas que en el centro son prácticamente iguales, ¿verdad? Vamos a utilizar en este caso las parabólicas. Estos valores que están acá ya él no los va a utilizar porque vamos a estar trabajando con la norma, ¿verdad? Vamos a dar clic aquí en OK. Seleccionamos tangentes con curvas y nos vamos a colocar aquí en este punto. Vamos a irnos acá, a este otro centro. Vamos a buscar otro círculo por acá, en donde ya empieza a desarrollar los diferentes elementos. Vamos a irnos por acá tenemos otro. Bueno, aquí costó verlos, pero aquí están, ahí van apareciendo. Ahí vamos nosotros construyendo nuestra vía. Cuando se pega es porque está calculando, ¿verdad? Aquí vamos de nuevo. Y vamos ya prácticamente terminando.
Vamos a ir aquí al final, apenas se suelte. Aquí se nos pegó un poquito. Y ahí estamos. Voy a eliminar esta cuadrícula nada más para que se vea bien lo que nos interesa en este momento, que es la rasante, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí donde está el display, ¿verdad? Y vamos a decirle que apague las cuadrículas. Vamos a quitar todo. Ahí vemos un truco cómo limpiar el diseño. Aquí me comí dos puntos, ¿verdad? Si quisiera colocarlos, ¿verdad? Entonces tengo que venir aquí a editar el perfil y seleccionar estos puntos para forzar a la rasante a que llegue ahí, ¿verdad? Obviamente aquí no quedaron colocadas las curvas. Vamos a pegar un par de curvitas ahí, nada más que vamos a ver si se pegan a los mismos valores. Ahí está, ahí quedó una y por aquí tenemos otra. Ok, ahí está. Entonces vean que ya en su diseño él nos colocó algunas advertencias. Ahora las vamos a ver qué son, ¿verdad? Por ejemplo, si nos paramos encima de cada uno de estos, vean que por ejemplo dice que el K mínimo para visibilidad de parada, es que fue, no se cumplió, ¿verdad? Porque el valor de K en este momento es 30.995 y el mínimo es 52, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver, ahora que abramos el panorama, veamos por qué es que no cumple, ¿verdad? Este otro que está por acá, este sí cumplió, ¿verdad? Porque es una curva en el otro sentido, ¿verdad? Aquí no afecta el parámetro de visibilidad como en este sí, ¿verdad? Aquí probablemente nos incumplió el valor de K, que es para el headlight, que es la distancia de iluminación, ¿verdad? Aquí es muy fuerte, entonces los vehículos puede ser que no logre iluminar el tramo hacia adelante, lo que pide la norma, ¿verdad? Entonces, ahí cada uno de estos elementos quedó con una, cada uno con una advertencia. Entonces vamos a verla, vamos a tocar el alineamiento, vamos a dar clic derecho y donde dice Edit Profile Geometry, abrimos el panorama y entonces vean acá donde aparecen todas las advertencias. Entonces, por ejemplo, en este caso el valor de K que se fue colocando, por ejemplo, dice que el valor de K es 30.995 cuando debe ser 52 para la distancia mínima de parada, ¿verdad? Pero la distancia mínima para pasar tiene un K de 119. Y bueno, el caso este para la headlight es 45, ¿verdad? Entonces, si usted quiere cumplir con todos los elementos, pues tendría que buscarse aquí su valor de K que cumpla todos, ¿verdad? Entonces yo aquí tendría que colocar 119, ¿verdad? Vamos a salirme acá. Yo tendría que colocar acá 119 para que el diseño pueda cumplir, ¿verdad? En este caso no cabe, ¿verdad? La distancia no da, ¿verdad? Vamos a ver si por lo menos el de 52 sí. Entonces, este sí lo cumplió, ¿verdad? Entonces, por lo menos para este valor, el de la distancia de parada, ya tenemos el valor de K que sí cumple, ¿verdad? Lo que no estamos cumpliendo es este valor, el de adelantamiento. En el caso que sea una carretera con doble sentido y que estén separadas en el centro, una autopista, pues ya este parámetro ya no es tan crítico porque no tenemos que adelantar, ¿verdad? Simplemente vamos por carriles diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso vamos a corregir ese valor nada más, ¿verdad? Pero igual habría que modificar todos los anteriores. Vamos a dejarlo así y luego vamos a ver qué pasa cuando apliquemos SIECA, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí es importante, llévense este dato, ¿verdad? Que nos pidieron mínimo para el para parada 52 y el de para adelantamiento es de 119. Y luego lo vamos a verificar a ver cómo resulta con SIECA. Entonces 152 y 119. Ok, entonces vamos a cerrar por ahí, ¿verdad? Y ahora vamos a generar el cuadro de las superelevaciones, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el diagrama. Seleccionamos el alineamiento. Vamos a
vamos a buscar aquí la superelevación, vamos a crear el diagrama, ¿verdad? La vista del peralte. Entonces, vean, aquí están todos los diferentes carriles que pusimos. Como vean que aparece, tenemos carril a la izquierda, uno al lado de afuera, a la derecha uno adentro, otro afuera, tenemos espaldón a la izquierda y a la derecha, y cada uno de estos nosotros podemos irle dando colores para que los podamos diferenciar, ¿verdad? A la hora que se construyen. Si hubiéramos hecho esta carretera planar, ya no veríamos el izquierdo adentro o afuera porque es plana la vía, ¿verdad? Entonces prácticamente ese valor no lo iríamos a observar. Vamos a ver si me alcanzan los colores de la plantilla. Bueno, vamos a ver que van saliendo. Y magenta. Ok, entonces eso es para poderlo diferenciar. Si pues no quieren, pues sale todo en solo color y pues a afinar un poquito el ojo. Damos clic en OK y vamos a colocarnos por acá. A ver cómo nos va con este diagrama. Voy a regenerar. Sea más pequeñito. Entonces vean, es muy estirado. Ahora podemos incluso modificar esta visualización para que sea más fácil de interpretar. Vamos a cambiarlo acá. El View Style en el graph, vamos a ponerle 20, a ver cómo nos va. Entonces ya aquí está, lo ve más grande. Entonces aquí tenemos todo el movimiento de los diferentes carriles y cada uno con su diferente color. Entonces ya ustedes pueden seguir cada una de estas líneas y de incluso después verificar todos estos puntos de observación, ¿verdad? A ver si se cumplió o no se cumplió o deben hacer alguna modificación que incluso pueden hacerse manualmente, ¿verdad? Todos estos valores nosotros podemos modificarlos, ¿verdad? Nosotros podemos abrir esto para ir para acá, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí tenemos el modelo calculado mediante Sieca. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es rápidamente, porque ya están los elementos diseñados, vamos a irnos para atrás y vamos a tomar, por ejemplo, este alineamiento y vamos a modificarlo. Donde están las propiedades, dice Alignment Properties, lo que vamos a hacer es ahora cambiar el criterio de diseño, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle Sieca, vamos a ir aquí en OK, y incluso nos advierte, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer, ¿verdad? Porque los perfiles que ya habíamos calculado estaban asociados a la norma Ashton. Entonces nos dice que si queremos utilizar el nuevo criterio de diseño o queremos seguir manteniendo en este caso Ashton. Bueno, vamos a cambiarlo todo, ¿verdad? Vamos a dar en clic en aceptar y ya estamos haciendo la transformación. No hay un cambio geométrico, el dibujo no se va a mover, ¿verdad? Eso sí es definitivo, pero sí van a cambiar las advertencias, en las tablas de diseño vamos a encontrar diferentes valores. Vea que aquí en esta curva que antes no tenía ninguna advertencia, ahora aquí ya apareció algo, ¿verdad? Entonces habría que ver qué. Entonces, por ejemplo, vean. En el caso de Ashto, decía que el radio con el cual se calculó esa curva era de 394. Al aplicar Sieca, vea que ahora nos pide un radio más amplio de 492. Bueno, entonces aquí inmediatamente vimos nosotros ya una afectación del cambio de la norma, ¿verdad? Que esto es lo que nos obligaría finalmente es abrir el diseño y empezar a modificar, ya sea acá moviendo los diferentes elementos. En este caso, como es una curva con espiral y curva, no podemos hacerlo gráficamente, pero hay que ir a los parámetros para poder hacer todas las modificaciones. Y los parámetros los hacemos aquí en la edición de geometría, en el cuadro de panorama. Vean acá lo que estamos hablando, que el radio que traemos es 394. Y nos está pidiendo ahora con Sieca que el radio sea 492, ¿verdad? Entonces, si aquí pudiéramos, si cabe, entonces tendríamos que colocar 492. Y si el desarrollo lo permite, él va a hacer la modificación, ¿verdad? ¿Ve? Entonces, ya aquí veas dónde cambió. Ya él se vino para acá, ¿verdad? Hay que recalcular luego las peraltes, ¿verdad? Porque si eso ya lo modificamos, ahora lo recalculamos. Vamos a ver acá dónde estábamos. En esta otra de 394, vamos a cambiarla a 492.
Entonces, en este momento ya nosotros estaríamos acondicionando nuestro alineamiento para cumplir con el nuevo parámetro de la norma SIECA. En este caso, vean, nosotros traíamos una espiral de 65, que era lo que nos había marcado la norma de Ashto, y en este caso particular, no siempre es así, ¿verdad? En este caso particular, la norma de SIECA nos pide 56, ¿verdad? En algunos casos es al revés, ¿verdad? SIECA es menor, SIECA es mayor y Ashto es menor, ¿verdad? En este caso no hay ninguna advertencia porque estarían sobradas las transiciones que traemos de Ashto. Entonces por ahí, digamos, ya el diseño quedó modificado. Sí hay que dar una revisadita porque la superelevación hay que recalcularla. Vean acá donde se desactualizó, dice out of date, ¿verdad? Entonces hay que volver a calcularla para que él corrija todas las los parámetros del diseño. En este caso vamos a decirle que corrija todo el alineamiento, ¿verdad? En el caso de que son curvas o proyectos muy grandes, puede ser que nos interese cambiar solo una, que es la que cambió la velocidad. Por alguna condición hubo que bajar la velocidad y entonces ahí nada más recalculamos esa. Y el resto queda tal y como está. Vamos a dejarlo así como lo teníamos, no le vamos a cambiar nada. Y ya esta tabla ya igual ya se modificó. Bueno, no deja abrirla. Bueno, por ahí están todos ya los parámetros corregidos, todos los elementos geométricos, ahí están, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con el sobreancho. Vamos a ver si lo podemos corregir por acá. Y si no, pues se volvería a generar, ¿verdad? A ver si los corrige ahí. Y si no los corrige, pues entonces pues es el procedimiento muy sencillo, simplemente los eliminamos y vamos de nuevo al cálculo, ¿verdad? Bueno, que en este caso no está borrando, está llevando un montón de parámetros que ya él tenía definidos. Entonces vamos a Ya los borró, vamos a volver a tocar el alineamiento, nos volvemos para los desplazados, revisamos aquí el parámetro, vea, aquí está con SIECA, vamos a pedirle a SIECA que nos haga el trabajito, pero con el 8%, vamos a volver a cargar el parámetro, que está, vamos a ver, la fórmula para el WB19. Y que sea solo las curvas adentro, quitemos el check y ahí vamos a recalcular. Entonces, esto es comentando mientras sale el resultado que la diferencia entre el civil y el AutoCAD es que el AutoCAD es de dibujo. Nosotros pues, hacemos una copia, un offset y tiramos las linecitas con los anchos, ¿verdad? Pero nada más, ¿verdad? En el civil lo que nosotros estamos haciendo es calculando, ¿verdad? Entonces, por eso es que vean que esta transformación no se hizo de inmediato, sino que se llevó su rato mientras se podía o se definían todos los parámetros del diseño. Vamos a llevarnos estos valorcitos para acá, a ver cómo nos fue. Bueno, ya la máquina ya después de trabajar cierto rato, pues ya empieza a dar síntomas de cansancio porque ya la memoria del AutoCAD pues ya se va agotando, ¿no? Entonces esto, por eso es que es importante siempre, voy a salirme de ahí, va lenta, es importante siempre estar salvando los ejercicios de civil porque en cualquier momento se pega, ¿verdad? O del todo ya no corre, ¿verdad? Bueno, para que no nos suceda eso vamos a colocarle la flechita por aquí internamente. Esa raya blanca era para eso, para podernos agarrar ahí. Entonces vean cómo aquí ya cambió a 380 el ancho
del carril. ¿Por qué cambió a 380? Bueno, es lo que hablamos, este radio de curva, ¿verdad? Es 492, entonces ya el camión no tiene tanto problema para girar, ¿verdad? O sea, para dar esa curva, entonces ya no es tan grande. Aquí están los carriles de 3 metros y en este caso ya la curva donde el sobreancho ya se ajustó para estas nuevas condiciones de diseño. Entonces vean cómo hemos ido modificando rápidamente todos estos elementos. Igual acá en el alineamiento, pero en la rasante, pues deben haber ocurrido algunos cambios también, ¿verdad? Vean acá. Y ahí les dije que apuntaran en los 52 metros, perdón, el valor de K de 52 y el de 119, que era el K para adelantamiento. Vean acá ahora con SIECA ese valor de 119, cómo pasó a 520, ¿verdad? Entonces es un cambio muy, muy, muy fuerte. Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque eventualmente podría implicar que nuestros diseños tengamos que bajar las velocidades, ¿verdad? Usar señalamiento horizontal y vertical y algunos otros implementos de viales que incluso son parte de lo que está contemplado en esta tercera edición del manual SIECA, ¿verdad? Entonces vean los diferentes elementos, lo que sale de una vez, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la transformación, esto se cambió porque anteriormente le dijimos de que utilizara el manual también de SIECA para la rasante y él hizo aquí todos sus cambios. Entonces lo que queda ahí para el equipo de ingeniería que le toque nacionalizar los planos, bueno, es hacer todos esos cambios, ¿verdad? O sea, que ya no es solo dibujo, sino que tiene que sentarse y tomar todas estas modificaciones para poder acomodar el diseño, ¿verdad? Entonces sí es un trabajito, aunque realmente es muy rápido, pero sí, sí se requiere de que haya conocimiento de lo que realmente se está haciendo, aunque estemos utilizando una herramienta de modelo, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que queríamos conversar con ustedes y esperamos de que esta información sea de mucha utilidad para los que están trabajando en este tema de carretera. Yo estamos claros de que va a ser una gran ayuda y esperamos que les sirva mucho y cualquier consulta la pueden hacer vía doña Carol, ¿verdad? O nos la pueden hacer llegar a través del correo mío, que doña Carol se los puede poner ahí a disposición. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Bien, bueno, estamos de vuelta. Poquito largo, ¿eh? La presentación, pero esto es solo una pincelada, ¿verdad? De todas las cosas que nosotros podemos hacer. Esperamos que de alguna manera podamos captar, ¿verdad? Las bondades que tiene el programa para que lo apliquemos al ejercicio, ¿verdad? Es importante, como lo hablamos en alguna oportunidad, de que detrás de una computadora, detrás de un software, tiene que haber un profesional, ¿verdad? Que sé que tiene que tomar las decisiones. Incluso respetamos y estimamos mucho a nuestros compañeros dibujantes, ¿verdad? Pero no les toca hacer esas transformaciones, ¿verdad? Eso tiene que hacerlas el ingeniero, ¿verdad? Para poder resolver de conformidad con los estatutos, las reglas y la buena práctica de ingeniería que siempre tenemos que tener presente, ¿verdad? Si hay consultas, con muchísimo gusto, ¿verdad? Y siempre invitarlos para la sesión siguiente, donde vamos a ver introducción de sistemas de tuberías, ¿verdad? Y que probablemente después va a haber otras más para ver el tema hidráulico y de hidrología también asociado al civil. Muchísimas gracias y pasamos a las preguntas si lo tienen. Abrimos el espacio para consultas. Si tienen alguna, por favor colocarlo en la pestañita de preguntas y respuestas o igual en el chat. Don Luis Ramírez nos indica, ¿ya existe la plantilla de SIECA para Costa Rica o se deben programar?
No, la de SECA, lo que es la norma ya está, ¿verdad? La norma ya está incorporada, nada más que viene ese country kit de México. Ahí estamos nosotros preparados. Lo que sí no tenemos, que lo mencionamos como el caso de México, que esta plantilla trae hasta los formatos de las láminas y los tipos de letra, y todos los cajetines, ¿verdad? Es un trabajo que hizo el ingeniero Simón Oyola, que vamos a pedirle a ver si lo hace él para Costa Rica, si no hacemos aquí un grupo técnico que prepare esas plantillas, y una vez por prepararlas, las incorporamos dentro del capítulo que se llama Plant Production, ¿verdad? Que es lo que tiene el CIR, ¿verdad? Que es donde están plantillas ya preformadas, que nos van a ayudar mucho a estandarizar, ¿verdad? Creo que uno de los problemas que hemos tenido en Costa Rica, que nos ha costado mucho estandarizar, ¿verdad? Las láminas. En el caso de topografía, ya hay tamaños que ya por ley ya están dados y es más fácil controlarlo, pero en el caso de la parte de ingeniería civil, nosotros todavía usamos formato de cualquier tamaño, ¿verdad? DIN o no DIN, ¿verdad? ISO, lo que sea, ¿verdad? Y a veces nos cuesta mucho poder uniformar, ¿verdad? Pero sería tal vez un trabajito que se le puede pedir al Colegio de Ingenieros de Civiles o tal vez de sus colegios que nos quieran acompañar, ¿verdad? Para establecer unos formatos y pedirle a Autodesk una carta al niño para Simón de que lo logremos meter en las plantillas para Centroamérica, bueno, en el caso para Costa Rica, ¿verdad? Habría que hacer ya exclusivo y eso nos ayudaría muchísimo, ¿verdad? Y nos ganamos horas al año en dibujo, ¿verdad? Y ese ratito no es que vamos a dejar a los compañeros de dibujo de desocupados, sino que también los podemos poner a hacer cosas de mucho más valor, ¿verdad? Menos carpintería, ¿verdad? Y tal vez trabajos que tengan un mayor valor agregado, ¿verdad? Y tal vez se compraría parte de las cosas que siempre hemos soñado, que es que haya formatos intercambiables en todas las entidades, ¿verdad? Aquí tengo una, bueno, La de Omar don Cermeño. Ajá, si usted lo lee, ¿verdad? Sí. Para la versión de Civil del año 2018, ¿se puede cargar los paquetes que está mencionando? Para mi estimado amigo y compañero de trabajo, don Mario Cermeño, me lo aprecio mucho. Sí, digamos, ya para la 2018 ya se contaba con la plantilla del CIECA. Si no quieren bajar el Country Kit, ¿verdad? Por alguna razón, yo les puedo pasar el catálogo, ¿verdad? Nada más los traemos desde mi máquina, yo les paso un archivito y les digo dónde se coloca y abren CIECA. Pero lo más rápido es descargar el Country Kit, ¿verdad? Que eso es, como es de la municipalidad, eso está licenciado. A todo eso tienen derecho, ¿verdad? Más bien hay que aprovecharlo, que eso está ahí, ¿verdad? Y eso les va a ayudar mucho a hacer diseños amparados a una norma. Voy a aprovechar aquí el comercial. A veces nosotros creemos que estas normas se aplican para 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero yo lo utilicé en un proyecto de un condominio, que era a 20 kilómetros por hora, pero era un terreno muy, muy ondulado. Y entonces resulta que cuando yo le ponía la velocidad de diseño de 25 kilómetros por hora, los carros tenían problemas con el alumbramiento, ¿verdad? Entonces lo podemos utilizar en todo, incluso en la ciudad, ¿verdad? Creo que esto sería para compañero Mario, ¿verdad? Eso lo podemos también utilizar en ciudad, ¿verdad? En algunos tramos, hay algunas rutas aquí en San José que tienen unas pendientes complicadillas y eso nos puede ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, el bajo ahí de los lederos, ¿verdad? Se va a hacer el peralte, ahí puede hacer el diseño, ¿verdad? Y en otras calles, bajo los anónimos, ¿verdad? Todas esas situaciones las pueden resolver, ¿verdad? Para don Juan Carlos Saborío, que dice que excelente presentación, muchísimo gusto, ¿verdad? Estamos realmente tocando el tema así muy rápido, ¿verdad? Pero por lo menos para dejarlos ahí con la inquietud de todas las cosas que pueden hacer, ¿verdad? No sé si hay alguien más con alguna otra consulta. Para pasar el refrigerio que tenía doña Carol. El El refrigerio refrigerio virtual. virtual. Sí. Un tiquetito para cada uno, pues vienen y lo cambian aquí Sí, en andamios. vamos a tener que. Sí, Perfecto. esas eran las consultas que teníamos. Muchísimas gracias a todos los que participaron esta noche en la conferencia. Muchísimas gracias al ingeniero Norman Aguilar por la excelente conferencia del día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor nos la llenen antes de salirse de la aplicación. Y si no tenemos más consultas, damos por finalizada la charla y tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias y nos vemos en mayo probablemente. Gracias.